Hola, hola amigos y amigas. Hoy vamos a decorar esta linda jardinerita de una forma muy fácil. Ya le puse su oasis, que es donde vamos a pegar nuestro follaje, que en todo lugar podemos encontrar follaje. Ya ustedes vieron en el primer videito los materiales que vamos a necesitar. Así que yo voy a meterle todas las ramitas de este tamaño porque la necesito que sea de un tamaño parejito, no alto, bajo y medio, sino que de un solo tamaño. Ya ustedes van a ver por qué. Entonces yo me quedo cortando mi follaje de este mismo tamaño todo y volvemos. Bueno amigas, ya volvimos. Así me quedó mi jardinerita. Ya le puse las rositas, que eso es muy fácil. Sencillamente ustedes vieron en los materiales que vienen en rollito y lo que hacemos es cortar e introducirlo por acá. En este caso yo escogí este tono. Igual si quiero, pues le meto estas otras también, pero yo quise usar este tono solamente para él. Me sobró de estas rositas estas hojas y no las vamos a botar. No, no, no. Vamos a meterlas por aquí y vamos a aumentar el follaje. ¿Ves? Porque como hay rositas, hace falta que haya follaje de rositas. Muy bien, la idea es, este tubo era el blanco, yo lo teñí, esto se usa en las casas para todo lo que es de fontanería, entonces de ahí lo podemos tomar. Este lo teñí de plateado y la idea es pegarlo. En mi caso yo lo voy a pegar de en esta altura. Pueden ponerlo desde abajo, por eso les dije que lo más bajito posible, pero yo lo voy a pegar aquí porque quiero darle la ilusión a mi jardinera que está recibiendo agüita por el tubito. Entonces esta es la idea. Yo lo voy a pegar con este pegamento S1000 que ya se consigue en todos los países. Entonces esta es la idea que les traje, espero que les guste y que la hagan también. Pasen buena noche, Dios les bendiga, hagan el bien y no miren a quién. ¡Chao!